Las ramas dan hojas, las piedras, lagartijas. Aquí tenemos a nuestra lagartija ibérica, que es fisurícola, ya que según el profesor Galán, su adaptación a trepar y a refugiarse en grietas estrechas hace que sea una especie con la forma del cuerpo y de la cabeza muy aplanada. Esta que vemos está cerca de un abrevadero para el ganado, en la Sierra de Guadarrama, donde la describió por vez primera el naturalista valenciano Eduardo Bosca. Se trata de una de las especies más ligadas a nuestra infancia en los pueblos, porque le gustan los muros de piedra y las construcciones humanas. Como los arces y los robles de la Sierra de Guadarrama, la lagartija ibérica se diría que bebe el sol del otoño, asoleándose como una hoja, antes del invierno.